clase tuvimos la oportunidad de analizar los cortes transversales de hojas correspondientes a plantas hidrofíticas. Ahora vamos a ver cuáles son las características que presentan sus raíces, como por ejemplo este de Azolla filiculoides, donde se puede observar que va a estar rodeada por una capa de células que corresponde a la epidermis. Luego la corteza, formada por estas grandes células parenquimáticas, que incluso se pueden llegar a ver con algunos espacios intercelulares. Y lo que llama la atención acá es este cilindro central, que es donde se ubican los tejidos vasculares, que es extremadamente pequeño. Y esto corresponde a una de las adaptaciones que tiene, que es la menor cantidad de células conductoras, principalmente del xilema, porque recordemos que estas raíces no están especializadas para la absorción de agua, sino para las otras funciones. Lo mismo ocurre con Spirodela intermedia, donde también vamos a ver que está rodeada por una capa de células que corresponde a la epidermis. Luego la corteza, en la que sí ahora ya se puede llegar a advertir la presencia de parenquima de tipo esquizógeno, ¿sí?, donde sus células se mantienen intactas y simplemente se van agrandando estos espacios intercelulares. Y en el centro, de nuevo, este cilindro central extremadamente pequeño, con muy, muy pocas células conductoras. Y ahora vamos a empezar a analizar cuál es el destino de ese oxígeno que es transportado por el parénquima. Y acá ya empezamos a analizar las adaptaciones fisiológicas que presentan estas plantas. En primer lugar, ese oxígeno es consumido por las células adyacentes a esos grandes espacios intercelulares. Estas células están metabolizando normalmente porque disponen de ese oxígeno presente en el espacio intercelular que les permiten respirar aeróbicamente y producir suficiente ATP como para mantener todas sus actividades relativamente normales. Este oxígeno que no es consumido, ¿sí?, sino que queda disponible, puede llegar a difundir hasta el ápice radical. Recordemos que el ápice radical va a estar formado por el tejido meristemático y este tejido se caracteriza por presentar células que están en activa división, porque justamente a través de esta división es que pueden llegar a producir el crecimiento de la raíz. Si no es consumido y si no llegó a difundir hasta el ápice radical, ese oxígeno también puede difundir radialmente hacia la rizósfera. Y de esa forma llega hasta el suelo y puede ser consumido por los microorganismos que allí se ubican. A esto es lo que se le llama pérdida radial de oxígeno, o en su sigla PRO. Y esta va a estar determinada por el gradiente de concentración de oxígeno. Recordemos que va a haber mayor concentración de oxígeno en el interior de la raíz y mucho menor concentración de oxígeno en el suelo, por eso hablamos de ambientes hipóxicos y hasta anóxicos, y el consumo de oxígeno por células a lo largo de este camino radial de difusión. Hoy hablábamos del camino axial a través de los espacios intercelulares y ahora hablamos de este camino radial. Cuando ocurre esta pérdida radial de oxígeno, la rizósfera es aireada porque justamente está recibiendo el oxígeno que termina permeando desde las raíces. Esto resulta en cambios significativos en la química del suelo porque ya ese ambiente está más oxidado. Esto influye directamente sobre la disponibilidad de nutrientes, sobre las concentraciones de sustancias reducidas que son potencialmente tóxicas, y sobre estas poblaciones microbianas. A pesar de estas ventajas, la pérdida radial de oxígeno constituye al mismo tiempo una desventaja para la planta acuática, ya que puede reducir dramáticamente ese suplemento de oxígeno que estaba destinado al ápice radical. Al principio puede parecer contradictorio.
Sin embargo, una vez que se reconoce la importancia de los patrones espaciales de esa pérdida radial de oxígeno en el sistema radical completa, los dos mecanismos son fácilmente reconciliables. Las raíces adventicias de muchas hidrófitas, que presentan una barrera fuerte para limitar esa pérdida radial de oxígeno en las zonas basales, pueden tener altas tasas de pérdida radial de oxígeno cerca del ápice radical, donde todavía no se han formado estas barreras. Y también en numerosas raíces laterales cortas que emergen cerca de la base de los ejes principales. La alta densidad de laterales con rizósferas superpuestas y altas tasas de pérdida radial de oxígeno generan esa zona oxidada clave que persiste aun cuando el oxígeno es consumido por los microorganismos. La pérdida radial de oxígeno protege el ápice de las toxinas reducidas del suelo, mientras que la barrera física en las zonas más maduras, cerca de la superficie del suelo, previene el ingreso de estas sustancias en estas regiones. Hablamos de barreras, ¿sí? Y esas barreras constituyen resistencias físicas a la difusión de oxígeno en dirección radial. ¿Qué estructuras constituyen estas barreras? Y en primer lugar, en aquellas raíces donde se encuentran células esclerenquimáticas con paredes secundarias gruesas, en la parte más externa de la corteza, esto representa una barrera. Estas células están muy compactas, forman capas muy compactas que no permiten el paso de ese oxígeno. Si recuerdan el video anterior, habíamos hablado de estas células esclerenquimáticas cuando decíamos que en las raíces que tienen mucho aerénquima, si la presión externa es muy grande, estas pueden colapsar. Entonces, en esas raíces justamente es donde aparecen estas capas de células esclerenquimáticas compactas y de paredes gruesas. También puede suceder que tengan tejidos externos en la corteza que son muy compactos y que no necesariamente sean células esclerenquimáticas. Esta disposición tan compacta, con espacios intercelulares extremadamente pequeños o inexistentes, resultan en una alta resistencia para la difusión de oxígeno en dirección radial. También estas características pueden aparecer combinadas con importantes depósitos de suberina y lignificación de las capas celulares más externas. Y aquí es donde empezamos a hablar de la exodermis. Generalmente la exodermis es la capa más externa de la corteza que se encuentra inmediatamente por debajo de la epidermis, como podemos observar en esta fotografía de Tabernomontana juruana, ¿sí? Ya habíamos estado hablando de esta especie, habíamos dicho que tiene un porte arbóreo y crece en la región amazónica, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la epidermis. Y luego, esta capa de célula que aparece muy teñida, esto es fluorescencia, en la suberina florece y al microscopio se puede observar de esta manera, ¿sí? Entonces, acá esta fluorescencia está evidenciando una alta concentración de suberina, que es una sustancia química grasa y que la hace impermeable al agua. Además, rellena todos los espacios y constituye una barrera importante para el paso de las moléculas de oxígeno. Esta barrera de suberina en la exodermis puede ser usada por la planta para mantener lo que se dice intrusos afuera o cautivos adentro. Es decir, puede ser utilizada para retener el oxígeno adentro de la raíz o para prevenir la entrada de agua y solutos, especialmente los tóxicos, al apoplasto. La presencia de plasmodesmos, que si recuerdan es el tipo de conexión intercelular en células que presentan paredes primarias,
que se ubican en paredes tangenciales externas e internas en estas células, sugiere que la vía sin plasto es activa y justamente es esta vía la que permite la absorción de los nutrientes necesarios. Acá tenemos otro ejemplo de Lettia corimbulosa, que es este árbol, ¿sí? Acá vemos la epidermis también impregnada por suberina y la presencia de esa exodermis. En esta diapositiva está el gráfico que se obtuvo en un experimento llevado a cabo con esta gramínea, que es Phragmites australis, ¿sí?, donde se midió la presión parcial de oxígeno y se graficó en el eje de la Y con respecto a la distancia desde el ápice radical. Y fíjense cómo esa presión parcial de oxígeno en la superficie radical, o sea, en el exterior de la raíz, aumenta en el ápice y a corta distancia desde ese ápice, donde todavía no se ha suberificado esa exodermis. Una vez que comienza a suberificarse, esa presión parcial de oxígeno cae drásticamente hasta hacerse casi cero en la superficie radical, o sea que ya no está permitiendo liberar más oxígeno hacia ese suelo. Al mismo tiempo, fíjense que la presión parcial de oxígeno en el interior de la corteza, o sea, ya en el interior de la raíz, comienza a aumentar, pero aumenta más abruptamente cuando se genera esa exodermis. Este es otro experimento que se llevó a cabo con varias especies de gramíneas, algunas incluso de interés agronómico. Fíjense que acá está Oriza sativa, que corresponde al arroz, o Triticum aestivum, que corresponde al trigo, Ordeum vulgare, ¿sí? Y entre estas especies fueron seleccionadas porque había algunas especies que tenían una gran barrera desarrollada para evitar la pérdida radial de oxígeno. ROL sería la sigla en inglés. Algunas especies tenían esa barrera parcialmente desarrollada, mientras que otras especies tenían esa barrera muy débil. Y acá quiero que analicemos esa pérdida radial de oxígeno según la distancia desde el ápice radical. Y acá, por ejemplo, en arroz, fíjense que tenemos una gran pérdida radial de oxígeno a los 5 milímetros desde el ápice radical y se hace menor a 1 entre los 6 y 8 centímetros. Ese es el efecto que hace esa barrera a la pérdida radial de oxígeno, o sea, la presencia de la exodermis. Lo mismo pasa con Phragmites australis, ¿sí? Acá tienen las fotografías de estas especies, mucha pérdida radial cercano al ápice, muy baja a los 6 a 8 centímetros. Lo mismo con esta otra especie de Ordeum marinum. Ahora, cuando la barrera es parcial, fíjense que ya tenemos la misma pérdida radial de oxígeno cercana al ápice como más alejado, ¿sí? En los dos casos ocurre lo mismo. Y cuando esa barrera es muy débil, fíjense que se pierde oxígeno cercano al ápice, pero incluso más se pierde alejado al ápice. Este es el efecto directo de esa barrera para evitar la pérdida radial de oxígeno. Vamos a analizar las respuestas a largo plazo en la parte aérea de la planta. En primer lugar, se ve que algunas especies cesan inmediatamente el crecimiento luego de producida la inundación, mientras que otras son capaces de mantener o aún incrementar la producción de biomasa. Esto lo hacen porque es necesario elongar el tallo para restablecer el contacto con la atmósfera. Esto constituye una respuesta adaptativa muy bien conocida en plantas que son resistentes a la inundación.
Por ejemplo, en Rumex también se ha observado que se incrementa la tasa de elongación tanto de peciolos jóvenes como de las láminas de las hojas e incluso de los entrenudos de los tallos, aún a pocas horas de ocurrir la inundación. En estas plantas se establecen nuevos equilibrios entre el ciclo de vida de la planta, el crecimiento y esfuerzos de competencia para lograr la mayor tolerancia a la inundación. Ahora vamos a analizar un experimento llevado a cabo con maíz. El maíz es conocido por su baja tolerancia a la inundación, pero en este experimento querían insertarlo en zonas marginales inmediatamente después del cultivo de arroz, o sea que era muy probable que esa zona estuviera inundada, o por lo menos inundada temporariamente. Entonces se llevaron a cabo experimentos de mejoramiento genético que buscaban genotipos de maíz más tolerantes. Y como resultado de estos experimentos se obtuvieron líneas que presentaban mayor área foliar, mayor peso seco, mayor cantidad de raíces adventicias y mayor cantidad de parénquima en presencia de inundación. Estos caracteres le dieron a estas líneas la capacidad para sobrevivir, producir y tolerar periodos de anegamiento. Esta habilidad para tolerar estos periodos de anegamiento dependen de los diferentes mecanismos bioquímicos y morfofisiológicos que ha adquirido durante la selección, incluyendo la formación de parénquima. Y esto se logra únicamente cuando está sometido al anegamiento. La tolerancia del maíz depende de la severidad, de la duración del estrés, del estadio de crecimiento donde se produce la inundación y justamente del material genético. Entonces, para cerrar ya este tema, vamos a recordar las principales características morfoanatómicas que presentan los órganos de estas plantas. Recordemos que las raíces en estos ambientes son órganos totalmente funcionales. La contribución de estas raíces al desarrollo de las plantas depende de sus características, como así también a las condiciones específicas del ambiente. Estas raíces presentan menor tamaño y masa que las plantas terrestres. Además, poseen características especiales como mayor capacidad para transportar gases y menor sensibilidad a condiciones reductoras. Esto le permite funcionar en ambientes hipóxicos o anóxicos. Por otro lado, las hojas presentan cámaras aéreas, como lo estuvimos viendo en los cortes histológicos, epidermis asimiladoras, esto se da por la presencia de los cloroplastos en las células epidérmicas, hay una reducción en los tejidos de protección y sostén, y esto, como estuvimos analizando, es porque el agua misma le da ese sostén y disminuyen la cantidad de los tejidos vasculares. Con esto terminamos este tema de las estrategias adaptativas de las plantas que viven en ambientes inundados o ambientes hidrofíticos. En la próxima clase vamos a continuar analizando las estrategias adaptativas que se dan en plantas de ambientes halofíticos.